Familia, buenos días de la hermosa ciudad de Budapest. Este video es de actualización y para que sepan, título lo dice, qué va a pasar con este canal a partir del día de hoy. Todo el mundo sabe que yo estuve viajando por Asia y tengo muchos videos por realizar en Asia. Tengo todavía Filipinas y Vietnam para compartir. Tengo más de, no sé, 50 videos, me parece. Pero ¿qué pasa? Últimamente ha habido una explosión de seguidores, suscriptores en el canal. Le agradezco muchísimo a la gente que se ha suscrito por algunos videos que se fueron virales. Y mucha gente me está preguntando dónde estoy, qué estoy haciendo en el momento. Entonces quiero que la relación entre mi Instagram, mi Facebook y entre mi canal de YouTube estén, digamos, correlativamente al día. Entonces he decidido por este momento, hasta que se acabe el mundial, comenzar con los videos de Europa y saltarme dos países de Asia hasta el momento. Y eso, chicos, para quien no sabe, mi nombre es Henry Runaga. Si no saben quién soy, soy peruano, vivo actualmente viajando. Hace un año que comencé este canal, bueno, 8 meses más o menos, 10 meses, no sé cómo decirles, pero he parado muchísimo seguido y me encanta mostrar el mundo a través de mi cámara, a través de mi experiencia personal, a través de mi opinión, a través de, no sé, mis viajes, mis aventuras. Así que si van a seguir en este canal, por favor les pido que se suscriban al canal. Y bueno, estoy ahorita en Budapest, en Europa, y los videos de Europa van a comenzar pronto. Es hermosa la ciudad. Para mucha gente no puede tener la posibilidad de venir a Europa. Voy a comenzar a hacer muchos videos de Europa, muchísimos videos. Voy a estar solamente 2 semanas porque el objetivo de este viaje europeo es directamente ir a Rusia a perseguir a la selección, porque soy fanático del fútbol y tuve la oportunidad de estar tan cerca a Rusia que dije, ¿por qué no darle una oportunidad a mi fanatismo e ir a perseguir a la selección por primera vez en mi vida y ver un mundial en vivo? Tengo 2 entradas, chicos. Soy muy afortunado, estoy muy agradecido con todo el mundo. Trabajé duro para esto, la verdad, porque ustedes saben que yo hago videos porque me gusta, no es porque trabajé haciendo videos, no gano dinero con esto, solamente lo hago por gusto y para mostrarle a ustedes cómo es viajar a tiempo completo, que se puede hacer, y poco a poco voy a comenzar a compartir todo lo que está pasando en mi vida aquí. Bueno, eso lo quería actualizar, chicos, familia. Miren, este es el río Danubio, famosísimo, que cruza 4 países aquí en Europa. Vamos a mostrar un poquito más este lugar mejor, ¿no? Esa es una fortaleza que se llama la Ciudadela o Citadela. Y es uno de los lugares favoritos para ver el amanecer. De hecho, lo vi hoy y me fascinó, la verdad. Y estoy a pocos días de retirarme de Budapest, por eso, chicos, estoy tratando de hacer todo. Y este video no quiero que se convierta en un vlog, solamente es un video de actualización para que sepan lo que va a pasar con este canal, porque mucha gente, como les dije anteriormente, está interesada en lo que yo estoy haciendo, así que me encanta eso. Yo algún día quiero vivir de esto, por ahora no lo puedo hacer. Estoy tratando de, digamos, balancear mi vida haciendo videos y viajando y tratar de hacer, digamos, hacer lo que más me gusta, que es esto, descubrir, explorar. Miren esto, lo que es atrás, una locura. Vine aquí muy tempranito en la mañana, hace muchísimo frío, pero eso solamente quería decirles que pues esperen mucha aventura loca con toda la banda ahí peruana en Rusia. Familia, va a ser un viaje impresionante. Aquí estoy yéndome en 2 días a Polonia, Lituania, Letonia, Estonia. De ahí cruzamos para Rusia. Rusia nos quedamos, yo me quedo 1 mes en Rusia hasta que acabe el mundial, porque yo estoy esperanzado que Perú va a llegar. ¿No saben esa sensación que tiene, esa intuición, sensación, digamos, buena, positiva que se tiene cuando se va a ir a un evento o algo? Me está pasando eso con Perú. Yo creo que se puede llegar lejos, siempre hay una esperanza ahí. Bueno, yo me estoy quedando hasta el 16 de julio en Rusia, no sé cómo me voy a quedar. Estoy haciendo malabares, en estos momentos estoy haciendo malabares con mi financiamiento económico. Estoy medio quebradito, pero ahí siempre feliz, chicos. El dinero pasa a segundo plano cuando la intención siempre es buena. Siempre hay gente en el camino que te ayuda, siempre vas a encontrar gente bondadosa, amable y positiva también como tú. Así que eso no es problema por ahora, siempre lo pongo a segundo plano lo de dinero. Es importante, sí, pero ahora vamos bien, sin preocupaciones. Estamos disfrutando este viaje mucho. Primera vez en Europa para mí. Bueno, chicos, solamente quiero decirles esto. Recuerden que comienza Europa desde ahora. Asia lo vamos a postergar por un momento más. Y denle me gusta y suscríbanse. Mi nombre es Henry Urrunaga, soy de Lima, Perú, como ya les dije. Y es un placer conocerlo a todos ustedes, a todos los nuevos que se han suscrito. Muchísimas gracias por seguir el viaje. Espero motivarlos a ustedes también para que puedan hacer lo mismo. Y poco a poco voy a contarles cómo hago para hacer todo esto que estoy haciendo viajando, porque yo creo que todo el mundo puede hacerlo. Nos vemos en el siguiente video desde Europa. Budapest comienza así, chicos. Nos vemos.